El 6 de abril se fijó como el Día Mundial del Deporte porque es la fecha en que se inauguraron los Juegos Modernos en Atenas en el 1896. Por eso se fijó el 6 de abril. Ahora, una cosa relevante es decir que el deporte no es un lujo. El deporte obedece a profundas necesidades humanas. Todos los niños, todos los jóvenes del mundo, cualquiera sea su país, cualquiera sea su condición social, tienen algo en común, las ganas de jugar, el placer del movimiento. Entonces el deporte no solo es la mejor isapre, digo yo, como ya lo decía el Seremi, sino que el deporte permite, entre otras cosas, enfrentarse pacíficamente con un adversario, aprender a aceptar el triunfo y la derrota, conocerse a sí mismo sus propios límites, aprender a trabajar en equipo. En consecuencia, el deporte es algo que es fundamental. El deporte no es un lujo. Desde los jóvenes hasta las personas, hasta los mayores, hombres, mujeres, en fin, para todos. Hay cicletada, hay marcha, hay una corrida, hay 8 o 10 actividades que se van a hacer internamente, de tal forma que ojalá que tengamos la mayor audiencia posible. Soy Vania Herrera, atleta de velocidad, y hoy me encuentro en las instalaciones de IND. El deporte es sumamente importante para mí, ya que yo lo hago competitivamente y he estado representando a la región en varias ocasiones, también a nivel nacional, y las instalaciones aquí en IND me han apoyado bastante igual en temas de instalaciones que me permiten entrenar. Y los dejo sumamente invitados porque les sirve para la salud y para mantenernos activos a fin de cuentas. ¿Qué tal? Publica tus anuncios legales en diariotalca.cl o envíanos un WhatsApp. Fácil y rápido. Te esperamos. Quiero destacar el tremendo trabajo que hemos hecho con la Universidad de Talca desde el 2018, quienes nos han permitido llevar nuestras actividades de robótica, videojuegos y clubes a la región del Maule en las sedes de Curicó y Talca. Desde esa fecha hemos impactado a más de 600 niños, niñas y jóvenes de la región, quienes han podido desarrollarse de manera integral, ya que no solamente aprenden sobre programación, videojuegos o electrónica, sino que también desarrollan habilidades con sus compañeros tales como la comunicación, la resolución creativa de problemas y el trabajo en equipo. Durante todo el mes de marzo estarán abiertas las convocatorias a los talleres y clubes para este 2024. Así es que invito a todos los niños, niñas y jóvenes de entre séptimo básico a tercero medio a postular en este proceso. Encontrarán más información en nuestra página www.fundacionmustaquis.org. ¡Saludos! Básicamente estamos intentando a formar o mostrar las habilidades de ciencia, de ingeniería, matemática y programación a través de la programación de robots. Tienen que resolver problemitas y intentar lograr desafíos a través de programación con robotitos. La idea aquí es, ¿por qué la universidad está involucrada en eso? Es porque creemos que es una buena manera para introducir los estudiantes de enseñanza media a la universidad. Entonces, este programa es dictado por estudiantes universitarios. Entonces, los chicos llegan allá, se interactúan con estudiantes nuestros, y a través de eso se ganan esa deseo para venir a estudiar en la Universidad de Talca. Entonces, ayuda en formar
estudiantes de colegio, ayuda en formar nuestros estudiantes porque ellos tienen muchas instancias de perfeccionamiento, cómo mejor presentar, dictar cursos para los chicos de colegio y ayuda en atraer estudiantes a la Universidad de Talca. A todos los estudiantes que están interesados en programación, en videojuegos, en robótica, tenemos esta invitación abierta, es gratuita. Proveemos colaciones durante cada taller. Entonces, vengan, aprenden y disfruten de la instancia de compartir con estudiantes de tu mismo nivel. Esta es una reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Y la Comisión de Agricultura tiene invitado, por supuesto, al ministro y a los estamentos del gobierno, pero también tiene invitado a los productores de cereales, a las asociaciones gremiales que representan a los productores de cereales y a los productores de vino. De uvas viníferas, no de vino, de uvas viníferas. Y ahí están una serie de invitaciones que hizo la misma comisión. ¿Qué temas se van a abordar y cuáles son las expectativas de ustedes? Los precios y la crisis de los cereales y la crisis del precio de la uva y del vino. Ahora, la expectativa es que los mismos argumentos, las mismas solicitudes, las mismas inquietudes que llevamos más de 14 años diciendo, donde hemos ido simplemente cambiando la fecha, la minuta que le entregamos al ministro de la época, ¿no es cierto?, del momento, se cumpla. Que el Estado cumpla con su rol, que es simplemente hacer todos los esfuerzos posibles para que no existan distorsiones de todo tipo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que se acaba de terminar o se está terminando la cosecha del trigo en la zona sur y se está pagando un 25% menos que el trigo importado? Entonces hay muchas distorsiones en los precios que se deberían resolver y que las podemos resolver acá. No podemos regular todo el mercado, no nos interesa que nos regalen nada. Lo que queremos es competir en forma justa. No, estamos haciendo lo máximo que podemos en el contexto de la realidad fiscal que tiene Chile, en pocas palabras. Chile pasó de 19% en la dictadura a 21% en la carga fiscal de Chile. Entonces los presupuestos ministeriales son acotados y hemos hecho lo máximo por contribuir a la agricultura en general y, por cierto, a la región del Maule donde nos encontramos en particular. En la región de Maule, solo en reposición de riesgo y ayuda a los agricultores afectados, más de 14.000, se movilizaron 24.000 millones de pesos. Pero ahora en concreto, tanto con los productores de trigo como con el sector vitivinícola, vamos a dar a conocer medidas bastante, bastante concretas que tienen que ver con recapitalización de cotriza, que tienen que ver con programas de suelo, los CIRS, un programa que tiene el SAC, que puede también apoyar a mediano, porque el INDAP, por regla, por ley, apoya a la pequeña agricultura. También hay buenas noticias respecto al crédito agrícola, creció enormemente porque eso tiene garantía estatal, FOGAPE, y va a ser menos de una tasa menor a 1% mensual, y esperamos en los próximos, en torno al 10 de abril, dar a conocer un crédito agrícola además específico para el sector. Esta es una comisión de la Cámara de Diputados que se hace en Talca. Los temas seguramente son los temas que le afectan a la región, al tema de los granos. Yo creo que el principal problema que tiene la región del Maule y del país son los valores de los granos. Entonces, yo siento que esa es la temática mayor. Lo que pasa es que los gobiernos, cuando yo digo los gobiernos, son todos los gobiernos que hemos tenido en este país, nunca han tenido una preocupación real por la agricultura. Siempre cuando hay estos ministros de agricultura, uno conversa con ellos, les hace los planteamientos, pero ellos también no tienen todas las herramientas para resolver los problemas que se tienen. Es un tema que a mí me interesa hoy día como presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, de partir viendo qué podemos hacer y para ver que los agricultores también tengan la información y ver si acaso un ministro o un presidente se preocupa de verdad de cuidar la agricultura. Para nosotros es muy importante que la Comisión de Agricultura pueda sesionar aquí en la región del Maule, específicamente en Talca, viendo principalmente tres temas que atañen mucho a la región. El primero, las obras de reconstrucción post-inundaciones, que nosotros vemos que hay un atraso evidente y significativo, y para eso vamos a contar con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero también
Respecto al tema agrícola, con el ministro de Agricultura vamos a poder ver dos temas. Uno, la grave situación que afecta hoy día a los viñateros respecto al bajísimo valor del precio del vino y también algo similar que ocurre con el precio de los cereales, específicamente el precio del trigo. Tenemos que ver cómo desde las regiones podemos llevar propuestas que permitan ayudar al mundo del agro y sacarlo de esta crisis que aunque muchas veces silenciosa está afectando mucho a los agricultores de la región del Maule hasta la región principalmente de la Araucanía. Pero lo primero es escuchar a los gremios y a las personas en terreno. O sea, lo que nosotros queremos es que esto pueda avanzar como no solamente como una propuesta salida desde el Parlamento, sino que una propuesta que surja desde las bases, desde el terreno mismo. Hoy día estamos en una crisis bastante profunda de la agricultura. Esto parte, en principio, por la crisis del vino. Son los viñateros los que se acercan a la Comisión de Agricultura y decidimos sesionar en la región. A eso también se suma y es evidente la necesidad que hoy día existe en los granos, en el trigo sobre todo. El efecto de la temporada pasada de invierno fue muy brutal en el Maule. Eso recién comienza a trabajarse y eso tiene riesgos para la agricultura que queremos que avancen rápido y que vayamos obteniendo algún grado de solución por parte del gobierno. ¿Está siempre muy preocupado de la producción, señor alcalde? Estamos con una problemática desde el inicio de esta licitación con nuestro empleador, que es Fedir Chilespa, el cual mantiene contrato vigente aún con Junaep. Hemos hecho las denuncias verbales, escritas, en la Inspección del Trabajo, a nuestras autoridades como senadores y diputados, y no hay respuesta a las problemáticas que se nos generan hoy en día con el despido de nuestras 16 compañeras y a nivel regional casi 100 despidos masivos por parte de nuestro empleador, que fue el día 5 de marzo y 6 de marzo de este año. Con una falta importante de manipuladoras dentro de cada establecimiento, el cual no respeta lo que indica la fase de licitación. Junaep Nacional está al tanto de esta situación, nuestros diputados, nuestros senadores, también de acá de nuestra región, todos saben lo que está sucediendo, pero nadie quiere hacer nada para mejorar y fiscalizar a esta empresa que presta servicio a una entidad pública. Porque si bien es cierto, como dice Junaep, es una entidad autónoma, pero con dineros públicos. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se invierten en licitaciones para una alimentación de calidad, y la calidad no está siendo ni en calidad, ni en cantidad, ni en gramaje para la alimentación de los niños. Tenemos jardines donde fueron desvinculadas las tres compañeras de ese mismo jardín, y el jardín en este momento están yendo nuestras otras compañeras a reemplazar por hora, donde se atrasa el desayuno, donde el almuerzo queda crudo porque no hay manipuladoras que puedan ir en reemplazo constante y definitivo a su establecimiento. La calidad de las verduras, de las frutas, de la alimentación es paupérrima, es todo comida para chancho, no es ni siquiera para los niños la alimentación que indica la base de licitación. Llegamos hoy día al Consejo Municipal porque creo que somos parte importante del programa de educación, somos quienes alimentamos a los niños y tenemos que ser nosotras las manipuladoras quienes hasta hoy tenemos que comprar lo faltante de la alimentación de los niños. Y esto no viene de ahora, viene desde el inicio de esta licitación con la empresa Fedir Chilespa, quienes mantienen el contrato vigente con Junaep todavía. Sí, bueno, no solo en los liceos municipales, sino que en los colegios y también en los BTF, que son los jardines que tenemos en administración, puesto que esta empresa tiene la licitación de la entrega de alimentos de todos los establecimientos de la región, no solo de Talca. Pero en ese caso vemos con mucha preocupación que este sindicato se haya reunido con el DAEM el año pasado para notificar de esta situación, y desde el municipio nos han tomado cartas en el asunto. En todos los establecimientos municipales existe un funcionario PAE, que tiene como función fiscalizar que las minutas lleguen correctas, que los alimentos lleguen en buenas condiciones, y vemos bajo la denuncia del sindicato Sintra Maule que estas no se han cumplido. Y ahí como concejal tenemos el deber de fiscalizar, cierto, que las cosas se estén haciendo bien en los establecimientos, puesto que aún estos están en la administración municipal. Alejandra Castro, que para mí es una profesora muy proactiva, y nos va a hablar cómo hacer el ascenso. A la ciudad de Talca yo llegué el año 2020, no el 2023. El 2023 asumí como ministra en carácter de titular, y el año 2020 llegué a la ciudad de Talca como jueza del segundo juzgado de letras de Talca, que tiene competencia en materia civil.
Tengo una carrera de 25 años en el Poder Judicial, la que comencé dentro del escalafón de empleados y posteriormente haciendo un recorrido, justamente como señala, por distintas ciudades, en la cuarta región, en la segunda región y en distintos tribunales de la región metropolitana. Esta trayectoria, ¿qué visión le permitió tener a usted el Poder Judicial, señoría? Cuéntanos. Bueno, la trayectoria y la posibilidad de ejercer como secretaria y como jueza en distintos tribunales y en distintas ciudades me permitió visualizar la importancia que tiene el Poder Judicial en las distintas localidades y que el centralismo que nos caracteriza como país no debe influir en materia judicial, porque en cada ciudad, por muy pequeña que sea, deben ser conocidos los conflictos de trascendencia legal por tribunales legalmente instituidos, de modo tal que la visión es justamente esa, que el Poder Judicial debe tener presencia en todas las localidades de nuestro país. Cuando usted llega acá, primero como jueza de letra, muy bien, como usted, y luego a la Corte y a la Presidencia, ¿con qué se encuentra usted? ¿Cuál es su visión del Poder Judicial acá del Maule? Cuéntame. Bueno, me permitió llegar a la ciudad de Talca, primero que todo visualizar que en la región del Maule, en su totalidad, hay 35 tribunales, de modo tal que la presencia que le manifestaba mi respuesta anterior, aquí se materializa en la existencia de esos tribunales. Y particularmente en Talca, con precisión pude advertir de que el objetivo que yo traía y que ha marcado mi carrera judicial, que es la atención al usuario pronta y eficiente, aquí era un paradigma, digamos, que existía, aun cuando yo me incorporé a esta región en tiempos de pandemia. Pero aún así, con todas las dificultades que daban las restricciones en razón de la autoridad sanitaria, igualmente existía una atención, si no de manera presencial, cuando los aforos no lo permitían, sí por los medios tecnológicos, de modo tal que la presencia de los tribunales y la respuesta, hecha esa salvedad, ¿no es cierto?, que era un contexto muy particular, igualmente existía para los usuarios. Pero es que la justicia nunca se detuvo, ¿no? Exacto. Exacto, ¿sí? Por eso le digo, justo obviamente con afirmar eso, que no se detuvo la actividad de tribunales, se tomaron las medidas justamente para resguardar a nuestros funcionarios y también a los usuarios, que primero en muy poca cantidad, pero increciendo posteriormente, asistían a los tribunales a buscar la solución de sus conflictos. Lo que yo le puedo decir a la ciudadanía, no solamente de Talca, en particular a los sectores rurales, a las otras ciudades donde tenemos los 35 tribunales que existen en la región del Maule, a que concurran a los tribunales, que ahí sí existirá alguien que escuchará su problema y tratará de orientarlo. Muchas veces son problemas que ameritan un abogado y para eso requieren la asistencia y la concurrencia a otros organismos. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que al menos durante mi presidencia va a haber una política de puertas abiertas. De hecho, ya he recibido a usuarios con reclamos en donde a veces me doy cuenta que lo que requieren es una orientación legal. Y por otro lado, respecto a la transparencia en el proceder, hay muchos ya sistemas de tramitación penal, laboral, familia, donde la oralidad implica, ¿no es cierto?, una inmediación con el usuario. Por tanto, el usuario puede in situ ver lo que se está resolviendo en audiencias. Por lo tanto, eso garantiza también la transparencia. E invitarlos. Yo sé que esto es sumamente impopular, pero es parte del lineamiento de mi presidencia, que si tienen algún reclamo respecto a los tribunales se puedan acercar al mismo tribunal o si no obtienen respuesta al tribunal de alzada presidido por quien les habla, porque esa es la forma de nosotros primero tomar conocimiento de la problemática y ver si hay una posible solución y a lo mejor enmendar procedimientos que no estén realizándose de buen modo los tribunales. De otra forma, no tenemos cómo tomar conocimiento de esa situación.